Que la Nora agarraba y a ver que la tiraba nomás después y a ver que le tiraba encima a él. ¿Pero por qué estaban poniendo por Nora? Es que estábamos en Yahuicha. Viendo a mi mamá, yo me vine, va. Y le dije, yo ya me voy. Viendo a mi mamá, no siguió. Viendo a mi mamá, sí, le pegó un vergazo a Chedi, así, en la camisa, así. Le pescó la camisa y le quería, mi mamá arruinó la cara a Chevy. Como maña que tiene, que siempre mi mamá arruinó la cara a Jason. Ajá. Entonces, él no se dejó, vino él, la manió aquí, ¿ve? Así para Chevy. Atrás. Mi Chevy a mi mamá. Ajá. Doña Betty le dijo, ¿cómo me va a pegar usted a mí? Vino mi mamá, él la manió. Vine yo y le dije, métale un empujón a mi mamá por abusiva, le dije yo. No, me dijo él. Entonces vino él, la soltó, vino mamá, la rodí. Pedacito le hizo la camisa, vino ese zapón. Y se me fue para encima a mí. Cuando yo vi, me voy aquí, ¿ves? Y me arrojó el pelo. Vine yo. ¿Estaban tomando, no? ¿Quién? Estábamos tomando, sí, estábamos tomando. Vino ella y me arrojó aquí, ¿ves? Me reunió aquí y me empujó. Vine yo, la agarré también del pelo, como puta me va a dejar yo, va. Y la empujé, y le dije, conmigo no se meta, ni con Chevy. Le dije, porque él es hombre. Le dije, chíngueme como puta quiera a mí. ¿No se me vergas a Chevy? No, sea mentirosa, no le pegó a Chevy. Mira que ella me tiró al cerco. Cuando ella me tiró al cerco, yo le puse la caja a Cuba. Cuba no hizo nada. Cuando la detuvo también. No, ella me contó, pero yo le pasó por el baile. Son puras pajas. Dice que empezó porque dice que la Nora le dijo que iba a meter preso a Marvin. Y después me dijo, ajá, sí, porque yo le dije, ¿sabe qué le dije yo? ¿Sabe qué, mamá? Le dije cuando estábamos sentadas así. Pues no se vayan a pelear ahorita porque ya están confiados. Mira, pues lo que pasa es que yo tengo esto y ese problema con Marvin. Uh-huh. Si vos metes preso a mi hija, a mi hijo, me la vas a pagar. Y él, qué puta me hizo a mí, le dije. Por eso fue que empezó, porque ella defendió a Marvin. Uh-huh. Y por eso fue que empezó. Y por eso empezó ella a volarme verga a mí. ¿Cómo puta me voy a dejar yo? Tampoco, vos no sos mi madre, me voy a dejar. Usted también, pero mira, güey. Usted hay que respetar un poquito. Usted también. Por su hija, pero usted no tenía por qué decirme cuando yo le dije. Voy a meter preso a Marvin, le dije yo, y a la Karina. No, está bien, por eso, por eso, por eso. Yo también voy a decir y me dijo ella también. Pero, mire, pues ahora, el problema donde usted lo tiene no es con Marvin. O sea, Marvin sí tiene gran problema ahí, pero la que tiene más problema sí, es. Pero yo le dije, voy a meter preso a la Karina.
y ahí se va a ir Marvin. ¿Cómo puta mi hijo? Me dijo, bien enojada ella. Pero mira cómo se ha golpeado a vos, ¿no? Pero mira, a ella. Yo. Pero ya ves, ¿dónde estaba? Ya estaba bien, la verga, ¿no? Pero ella está buena ahorita, mira. Yo agarré la como crisis ese de ayer tomada. O sea, ya la mediodía. Y todavía la fui a buscar allá. Así. Así iba a ella, en el campo, ¿ves? Ah, bueno, sí, sí. Andaba bien a verga. Andaba bien a verga. Y usted defendiendo a Marvin. Usted defendiendo a Marvin. Oiga, no, pues, mira, Paula, yo le voy a decir la mera verdad. No es primera vez que la Nora me ha pegado. Montón de la Nora, con hoy van más 7 veces me ha volado verga la Nora. Siete veces. 7 veces. ¿Cómo puta vez que yo le usted me va a pegar a mí? Por la verga, ¿no? Pero Nora, mire, o sea, ¿qué le hizo ella en sí? O sea, ¿se empujaron, se pelearon o...? Ella se enojó cuando yo le dije, mire, pues mamá... ¿Pero por qué tiene esa gran cortada? Se mira como que de cerco, ¿ah? ¿Por qué vos me tiraste el cerco? ¡Ah, mi verga! ¡Mi camisa, ponme la mujer! ¡Ajá! ¡La rocía, agarraba mi camisa! ¡Ay, usted cómo le hizo! ¡Mi camisa, mi camisa, mi camisa! ¡Ajá! 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 Lo de su mano aquí. Y está, mira aquí. Mira cómo está con la espalda. Ella me dijo, ¿cómo está con la espalda? Me chimó. Porque si yo le digo que no, se queda tranquila. No es para que la te cogió. Ay, es que es un pote, un poco 50 pesos. A mí me vale verga, es un negocio. Preguntarles a ella si yo me voy a meter con su marido. No va. No, a mí me gusta respetar que me respeten a mí. Se equivoca, mamá, se equivoca. Vaya, tu mente tuya. Mente tuya. ¿Te cogió? Sí, sí, yo puta, pues, sí. ¿Cogió? Ahorita cuando voy a llevar a Chelo para la casa, llévetelo, llévetelo. Ahorita voy a poner la caja, la tengo. Vaya, a mí me vale verga. Váyase. No, Chelo me metió mi vergazo aquí para abajo. A la Nora también le pegó. A ella también le pegó. Quiso pegarle, así como le pega a Yeso, le quiso pegar a Yeso. ¿Cómo puta Yeso? Mucha y nadie pudo grabar ahí. No, si nadie sabía, solo la Macle se dio cuenta. A Marvin me la va a pagar la Karina por toda mi mierda que anda hablando la Karina de mí y su hijo. Le dije, la va a pagar. ¡Cómo puta mi hijo! Me dijo. Ella me dijo. Ella estaba defendiendo a Marvin. Yo voy a meter, me van a meter preso a los dos, me dijo. Me quitan la niña, me matan a mí. Y a ver por qué le dijeron así. Así me dijo. Así me dijo. ¿Cómo mi hijo Marvin? Me dijo ella. Cuando vimos, se cayó otra vez del Maya en el campo. Es que la Nora, como que del bombazo que le metió aquí, tal vez la dejó mala porque se desmaya sola. O sea que chévere. En el pecho le pegó. Otro día está ahí esperando. Y después se la levantamos. Pues empieza a bailar. El baile se hizo para bailar, dice. Y andaba bien mala, después que se veía en Maya. Me cayó mal a mí. Ay, mira, qué puta vez, no te crees para la casa. Le dije, a ver qué te crees, por favor. Si yo le había llegado con doña Betty y le pegó, ni querían ir, yo fui el que le dije, yo le avisé a la Morelia y me dijo, ay, déjalos ahí, miren qué hacen. Digo, no te están bueno, yo pensé que solo le gata y así. Y yo le escribí a la Morelia. Mandado una foto. O te hubieras quedado parado en el río, ¿sabes? ¿Para que te acordaste que a mí me llamaron y me dijeron, la Nora está desmayada aquí tirada, muchachos, vamos a ver, les dije, ¿dónde fuimos? ¿A qué hora fue eso? ¿Ah? A eso como fue a las 11 y algo. Ajá.
y yo no tenía carga y otra de las cosas que si me ponía a grabar había un pijazo de bolos y se me zampaba un botellazo, ya no iba a saber de dónde vino el botellazo. Además que había mucha música también. Y habían como unos 25 bolos, habían ahí, mira, estaba un envasazo, no lo va a cubrir. El empiezo fue con mi mamá, ¿por qué no peleamos? Fue cuando yo le dije que a Marvin yo lo voy a denunciar. Y ahí andaba a desangrar la nora. Porque mi mamá dijo que no. Y ahí nora, ¿cómo la hicieron? Y si fue fuerte, se rayó. Y la chicha también la rayó. La cara también. No, pero eso fue solo. Pero eso fue mi mamá porque ella se enojó cuando yo le dije. ¿Dónde están los golpes? Yo voy a anunciar a Marvin. Pasa, vamos a ver. ¿Para qué me voy a anular yo? No se va a anular. Mi cabeza rompía hasta mi cuerpo. Ustedes no le hicieron nada. No le escuchó el caso. Bien, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Tiene un brazo también. Usted es maga la que tiene que ver. Maga que te deja mi huevo. Yo la estaba mi madre, me la voy. Por Dios, tío. Vaya, te la voy con Yeti. Sí, Yeti. Por eso ya no voy a chupar con doña Betty. ¿Cómo le pega a uno? Eso no sé, se le. Así está. Puta, ella va a querer. Puta. Nunca me metí en la cartera. No me chingan a mí. Es que ella estaba ahí cuando yo llegué. Comienza a molestarme a mí. Y vos crees que yo tampoco no me voy a dejar. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Lastimosamente agradezco que aquí es mi mamá. Yo no soy tu mira, madre. Mira, pues, no si usted madre, dice que no, me vale verga a mí. Yo soy tu madre. ¿Por qué puedo bajar el día pobrecita? ¿Cómo puta la hubiera dejado? No soy tu madre. Mira cómo estaba llevando endiabladísima. Maico, madre. Lastimosamente, como usted dice, no es mi mamá. Si usted lo dice, mamá. Gracias a Dios. O sea que ella no quiere la mamá, ni la mamá. Ella dice que yo no soy... Ya no quiere la nora, ya no. ¿Tú eres su madre? ¿Qué pa' qué puta me paga, pues? No me importa nada. A usted sí se queda tanta. Usted se queda tanta. Es que como yo le dije a la nora... Ella sí me puede pegar a mí, pero yo, qué puta. Pero yo como le dije a la nora, dice que primero se estaba a discutir. Yo le dije, mire, nora, hubiera dejado, si hubiera ido, hubiera evitado problemas, porque mala onda pegarle a la mamá. Lo más que se enojó ella cuando yo le dije que yo a Marvin lo voy a meter hasta el fondo. Ahí se enojó ella, porque ella defiende a Marvin. Pues y lo voy a meter preto, ya va a ver. Mételo. Lo voy a meter. Ya la ves. Mételo, es tu problema. ¿Tú? Así como él me escuchó, mierda. Mételo, es un pedo suyo. Ya se van cuenta. Y yo ahí la visita a su hijo, ya ves. Mételo ustedes. Ahí a él y a la hace. Karina, los dos juntos, apachaditos. Como me traen. Ya se van cuenta. Para hablar con esa mujer, para que pase la verga. Entonces, qué puta, usted sea en mi casa, güey. Váyase de aquí. Ay, sí, pero no le gusta, que le diga ni verga, pero yo sí. La Karina me la va a pagar ahorita. Me paga, doña Betty. Por eso me la va a pagar la Karina junto con Marvin, porque los dos. Por ellos tienen problemas con su mamá también, mire, por hablar. Sí, porque por eso ella me pegó ayer, ¿ves? Pero mire, ¿qué sabe? Yo, ¿por qué? Porque ella defendió a Marvin. Cuando yo le dije, yo le dije a ella. Madre me la va a pagar más, le dije, por todo lo que me han dicho, mira, le dije yo a mi mamá. También lo agarró así, mira, y ya se cayó. Ojalá, doña Betty, ¿cómo acordaste cómo andaba ese día con un cuchillo? No, a ver, no era con un cuento de lata. Por algo así, como una lámina, algo así, porque allá doña Huicha hay lámina y alambre. Sí, pues aquí dice que se agarraban y se tiraban en la lámina. Fue en la calle. Pero sí, se había dado el pelo a mí. Yo también la había pelado a la Morelia, andaba y la mujer ahí andaba detrás. Pero el pleito fue porque yo le dije, mamá. Y la Nora se dio cuenta misma ayer que la doña Betty sí quería una cerveza a la mujer. Dale, ¿para qué se me dijiste vos? Es que mira, pues el problema fue cuando estábamos tomando así una mesa. Y vine yo y vi el mensaje. Norita, tenga cuidado porque la PGN va, la gente va. Vine yo y le dije, va, está bien. Y le dije yo, mamá, ¿sabes qué, mamá? Le dije, ya me cansé. Marvin, por cómplice de la Karina, le dije, por cosas que yo, pero ni yo, le dije, que trabajo en esa mierda, yo nunca he puesto a mis hijos en video shopping. ¿Y por qué ella sí lo hace? Ah, me dijo, ¿qué vas a hacer vos? La Karina y Marvin me la van a pagar los dos juntitos, le dije. Ay, es como que echarle chile en el culo, ¿no? Ahí se calentó más. De hecho. Sí, bien. Me dijo, y solo eso le dije y me fui para la calle. Y cuando ella, yo, tipo. Por detrás la agarró, ajá. ¿Cómo puta le dije?
¿Por qué decís que vas a meter preso a mi hijo? Porque sí, porque ella, porque él tuvo la culpa de ir, le dije yo, de permitir que la mujer me hiciera esa mierda, mamá, le dije. ¿Cómo, puta? Y vino y le agarró la camisa a Chelio. ¿Aquí ve? Así se lo hizo. Vino él, le agarró la manió. ¿Cómo, puta, se meneaba mi mamá? Así decía la manita, mamá. Ella quiso hacer como lo que hace con Jason. Y ya le arruña la cara y eso se deja. ¿Quién dice que te metiste con Jason? Así dice, así dice. Y ahí me dijo, sí, le decía él, ella a Chevy. Pues, tu mujer se metió con Jason, que no sé qué. Sí, le dice. Sí, qué puta le. Y son mentiras. Solo para calentar. Sí, qué puta. Vino Chevy y la soltó. Pero le hizo pedazo a la camisa. La reunión. Su camisa anda. Pero después, mira, pues vos defendés a Chevy o por él tenés problema con tu mamá. Y después Chevy te deja vendida vos. Sí, después de dónde se va con la mujer allá que vaya. Mira, ve que dice que ella, sí, obviamente ahí en ese verguero cuando pasó ahí lo defendía y todo. Y ya cuando lo fuimos a ver solita tirada, estaba ahí aquel gozando. Más bien solo Chepe Noche la tenía ahí.